Efectivamente, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge, Francisco y Rosana te saludan de Pateando Barrios. Y queríamos saber, bueno, ¿cómo ves vos el panorama nacional e internacional en este momento? Fundamentalmente, ¿cómo nos deja parados algunas decisiones de Milei con respecto a mudar alguna embajada, etcétera, sí? Y la noticia de hoy, que siempre nos despertamos con alguna novedad que Adorni nos comunica afablemente, como el tema de la disolución del INADI, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. En principio me parece que son globos de ensayo, porque por lo que tengo entendido, el INADI es una institución creada por una ley. Sí, ningún claro. decreto, ningún decreto puede derogar una ley, es decir, él tiene que ir para disolver el INADI, tiene que ir al Congreso y conseguir los votos para su disolución. Entonces, primero, me parece, parte se quiere de estos tour de force, digamos, estos globos de ensayo que está haciendo un gobierno en desbandada, desordenado, absolutamente caótico y sin la más mínima experiencia, y sobre todo con una impronta claramente fascista, ¿no? Porque lo que le importa y lo que moviliza a Adorni, a Milei y al gobierno actual es que exista una institución que luche contra la discriminación, porque ellos están de acuerdo con la discriminación. Entonces, obviamente, si hay alguien, que una institución del Estado, que tiene la mira a sujetos, instituciones o actores que se ocupan de discriminar por orientación. Se nos cortó la comunicación. Bueno, ahora nos va a volver a comunicar seguro Dai, nos va a avisar cuando esté Jorge en línea. Ahora vamos a seguir la charla con él. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? No, todavía no. Bueno, mientras nos seguimos tratando de comunicar, bueno, estábamos charlando con el compañero Jorge Elbaum sobre el panorama internacional, ¿sí? Primero habíamos empezado a hablar del tema de la disolución del INADI. Complicado. Porque aparte, bueno, igual ahí está Jorge, ahora sí, se nos cortó. Sí, si no sé hasta dónde, porque me quedé hablando solo, un ratazo. Pero bueno, a ver. Hablando del tema de la protección de derechos por parte del INADI, que este gobierno, no, la verdad que no le interesa la protección de derechos, al contrario. Al contrario, quiere tener libertad para destruirlos, ¿no? Eso es en realidad el objetivo político de fondo, más allá de que ni siquiera tiene idea de lo normativo y que cree que puede pasar por arriba de todos los acuerdos convertidos en ley institucionalmente. Pero al margen de eso está relacionado, creo yo, con aspectos regionales e internacionales. Algunos lo estamos viendo incluso en Brasil, con un pedido de instancias jurídicas muy importantes de procesamiento del expresidente, que es como creo que también va a terminar Milei, en el marco del enredo pretencioso y prepotente que está institucionalizando desde hace dos meses que asumió el gobierno, ¿no? Y bueno, y esto es obviamente una ofensiva internacional, reaccionaria, que tiene como básica fundamentación el hecho de que está cambiando el mundo a favor de las lógicas soberanistas que imponen China y Rusia, y bueno, eso genera un terror abismal entre los sectores concentrados, porque esos actores nacionales no son fácilmente vapuleables por las transnacionales, Wall Street y el complejo militar industrial. Entonces aparece una reacción empujada por las preparadoras simbólicas de los medios de comunicación masiva hegemónica, que impulsan a estos personajes que hemos visto como a Milei como panelista televisivo hasta llegar a la Casa Rosada, ¿no? Es parte de un fenómeno global que es el resultado, como fue un siglo atrás Hitler y Mussolini, en aquel momento, como una reacción
al triunfo de la Revolución Rusa, hoy como una reacción a la emergencia económica, tecnológica, científica y soberana de China y Rusia. Sí, Jorge, yo te quería preguntar un poco el chiste, un poco en serio. ¿Es verdad que encontraron la competencia del padre de Ramiro Marra en el INADI, que había una cuevita financiera? Mira, la verdad que desconozco en serio, no, sinceramente conozco el INADI, he colaborado fuertemente con esa institución cuando estuvo Pedro Muratián, que fue un extraordinario director de esa esa organización. Para mí es imprescindible que exista una organización de estas características. Si hay algún delincuente, que pueda haberlo en cualquier empresa, familia, oficina pública, o algún delito, tiene que por supuesto ser encausado con derecho a defensa como corresponde. La verdad es que desconozco si no es también una operación como la que están haciendo con Juan Grabois para ensuciar en este caso una institución o a un referente político, que es parte de la derecha, que dispone de toda la botonera simbólica para hacerlo en el marco de sus máquinas de ensuciar, que no hacen periodismo sino operaciones permanentemente de prensa destinadas a garantizarse el espacio de privilegio que la sociedad les brinda, ¿no? Seguro. Jorge, con respecto al tema de lo que yo te preguntaba al principio, de cómo nos deja parados Milei frente a la comunidad internacional con actitudes tales como el tema de lo de la embajada en Jerusalén. Bueno, en principio, nuevamente, igual que con el INADI, la embajada de Israel con sede en Tel Aviv es el resultado de una ley promovida por Juan Domingo Perón en 1951, que instituye la legación en Tel Aviv, con lo cual, y dice textualmente, específicamente en Tel Aviv, con lo cual, para cambiar eso hay que modificar la ley, tiene que ir al Congreso, y no solamente ir al Congreso, sino también conseguir el aval del Congreso para nombrar el embajador ahí, que eso se hace obviamente por mayoría en el Senado, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo un montón de protodecisiones o pretendidas decisiones que se van a chocar con la pared de una realidad como lo fue la ley ómnibus y probablemente el DNU en las próximas semanas. Yo creo que esto es un espejismo distópico que estamos viviendo, una maldición producto de un montón de confusiones empujadas, por supuesto, por los medios, pero que va a tener menos duración de la que se supone. Sí, Jorge, para mí, en ese sentido, más allá de que es un error geopolítico, porque te estás metiendo en un conflicto internacional, más allá de que tengas una posición más favor a Palestina, más favor a Israel, te estás metiendo ya en un conflicto internacional que desde el 7 de octubre ha obtenido escala importante, y no solo con Israel y Palestina, sino está metido Líbano, los hutíes de Yemen. Entonces es meterse en un pantano bastante complicado. Sí, efectivamente, cosa que ya hizo Menem a principios de la década de 90, integrando la fuerza militar conjunta que invadió Irak y que tuvo como consecuencia dos atentados terroristas en Argentina. Eso está clarísimo, pero además estaría violando acuerdos de las Naciones Unidas que llaman a que Jerusalén sea o bien la capital de dos estados, uno de los cuales todavía no existe, que es Palestina, o bien sea un territorio internacional administrado por las propias Naciones Unidas. Cuestión entonces, es todo un montón de decisiones y de globos de ensayo dispuestos a instituir en la agenda local e internacional un programa, insisto, que es fascista indudablemente, pero que bueno, tendrá obviamente su respuesta por parte interiormente, por parte del pueblo argentino, que ya está acumulando bronca para responder, y sobre todo también a nivel internacional, que será cuestionado por el 98-99% de los países del mundo que tienen su delegación en Tel Aviv. Solamente intentó Estados Unidos, Papúa,
Guatemala, que ya regresó su delegación a Tel Aviv, y un país que no existe, que no reconoce nadie, que se llama Kosovo. Así que bueno, si entraríamos en los márgenes de esa locura, que supone también además quebrar el vínculo asociativo con todos los países que ayudan a la Argentina en relación a las Malvinas, ¿no? Entonces, obviamente es un nivel de irresponsabilidad, de si se quiere, de locura, claramente, en el caso de Milei, que no tendrá sin duda mucha estabilidad futura. Y te pregunto acerca del tema de Ucrania. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo viene este tema, Jorge? Mira, Rosana, se están cumpliendo 2 años del inicio de la operación militar especial rusa y nunca estuvo en duda en términos militares el triunfo de Moscú. Y esto es lo que están invisibilizando, tratando de que no nos enteremos. Mientras Galtieri en las Malvinas decía estamos ganando, lo mismo que está haciendo la OTAN en Ucrania, mientras permanentemente las fuerzas ucranianas, que son de la OTAN, pierden territorio, pierden enclaves relevantes, y Rusia sigue ocupando la misma cantidad de territorio que ocupó desde los primeros 2 meses del inicio en el año 2022. Cuestión de que esto es una crónica de una capitulación anunciada que implicará, obviamente, en su conclusión, sea con capitulación o acuerdo de paz, un punto de fuga, si se quiere, respecto al orden global que se va a instituir y que se está instituyendo, que enfrenta sobre todo a los BRICS contra el G7. Seguro. ¿Cómo? Sí, Jorge, ¿qué importante es el tema que se está gestando con los BRICS, tanto geopolíticamente como económicamente? Los BRICS son hoy, en términos económicos, superiores al G7 en términos de Producto Bruto, desde el año pasado. Y, por supuesto, lo van a hacer mucho más en los próximos años. Es un cambio de modelo que va desde el unilateralismo propuesto por Washington desde el consenso de los años 90, que está terminando, hacia un multilateralismo propuesto por China y Rusia, básicamente, que hoy ya tiene en los BRICS no solamente los 5 fundadores, sino está ampliado, y que hubiese estado Argentina desde el 1 de enero, y lamentablemente el triunfo electoral en la segunda vuelta de Milei lo impidió. Pero ese es el futuro de la humanidad, sin duda, que es el respeto por las soberanías, que es no inmiscuirse en los asuntos internos de ninguno de los países, y es dejar que los pueblos hagan su experiencia, y que no hay una única forma ni de democracia, ni de gobierno, ni de habitación de los conflictos internos de cada uno de los países. Bueno, eso es lo que Estados Unidos y Europa Occidental no aceptan, quieren modelar con reglas de ellos al resto de la humanidad, y están perdiendo esa batalla. Jorge, yo te quiero preguntar qué para vos el tema comunicacional en el rol político. Vos estás en el programa de Fernando Borroni, Sin Lugar para los Débiles, en C5N, y Hugo de Limón con Sandra Russo en Somos Radio 530. Para vos, ¿cuál es ese rol comunicacional en el rol político? Bueno, en términos comunicacionales también estoy en Página 12, que hago notas internacionales, pero al margen de eso, no existe la política sin la comunicación. Para decirlo más fácil, la política es comunicación, ¿no? Nunca ha existido ninguna forma de la política que no suponga convencer, persuadir, consensuar, debatir, enfrentar, y todo eso se hace de 2 formas. Se hace simbólicamente, con gestos, con palabras, con escritos, etcétera, y se hace materialmente también, con conflictos en las calles y a veces incluso con enfrentamientos bélicos. La política es comunicación y es movilización. Entonces, no es que la comunicación es imprescindible para la política, sino que no hay política sin comunicación. Perfecto, Jorge, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Siempre estás disponible para la comunicación popular, y realmente eso te lo agradecemos muchísimo.
a pesar de que estás en todos los programas. No, te escuchamos siempre. En C5N te leemos en página, yo leo tus informes. Las columnas con Sandra Russo, que ponemos la radio en el comedor exclusivamente para escucharlo, para escucharte, ¿sí? Bueno, agradecido, yo a disposición, porque en el fondo, desde lo más importante, creo que el activismo y la militancia popular es más importante que cualquier sombrerito profesional que uno se puede poner. Así que les mando un fuerte abrazo y a disposición siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un placer haberte tenido con nosotros. Chau, chau. Pasó por Pateando Barrios el compañero Jorge Elba, un lujo.